Es de los diputados involucrados en este zafarrancho que acabamos de presentar no se hicieron esperar. Los legisladores defendieron su actuar, calificaron a la autoridad como matones y anuncian medidas legales. Luego del zafarrancho en el cual se vieron involucrados los diputados Carmen Granados y Claudio Monge, dieron su opinión de lo ocurrido en conferencia de prensa. Ellos primero defendieron su posición al señalar que no provocaron a la autoridad. Yo estaba ahí y cuando yo me voy de la manifestación, que es una manifestación pacífica, en ningún momento hubo violencia. Entonces cuando se da que atrapan, que apresan a algunas personas, ahí es donde empieza ya el encuentro. Cuando nosotros regresamos, cuando nosotros venimos, que pedimos el espacio en el plenario para hacer un receso, para ir y ver cómo negociamos, porque la actitud nuestra no es ir a violentar ni golpear a nadie, es ir a negociar. Además dieron su versión de cómo inició el problema. No era un bloqueo. Era un mitin frente a las instalaciones de la caja, porque todavía en Costa Rica los ciudadanos tenemos derecho a movilizarnos y a manifestarnos. Era absolutamente pacífica. Y por la intervención violenta de este gobierno, ese conflicto y esa manifestación se extendió hasta las 7 de la noche. Los legisladores calificaron a la autoridad como unos matones. Que no puede ser que la gente, porque protesta, porque hay corrupción en la caja, la golpean de esa forma, a cuestionar la violencia policial porque hay antimotines que tienen un entrenamiento militar de matones, que se sienten muy valientes golpeando a un estudiante, que se sienten muy valientes golpeando a una señora indefensa. Los legisladores anuncian acciones legales contra la fuerza pública luego de lo ocurrido. Nosotros vamos a demandarlos por agresión, obviamente que hubo agresión, está documentada, y lo vamos a hacer. Porque de verdad lo que hemos vivido hoy es una advertencia todavía más. Los disturbios de este jueves por la tarde dejaron un total de 36 detenidos. ¡Ya, ya, ya!